¿Qué tal, aventureros? Como siempre, muchas gracias por estar por aquí, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por los likes y sobre todo muchas gracias por ver los vídeos. El caso es que cuando pasan estos ciertos tipos de números de vídeos, pues la verdad que me hace mucha ilusión, porque desde que empezamos ya casi hace 2 años, ¿quién nos iba a decir que íbamos a cumplir 150 vídeos, ¿no? O sea, para mí es muy importante porque yo soy persona de que empieza las cosas, este tipo de cosas, y las deja, pero es simplemente por tiempo, porque quiero hacer otras cosas. Y bueno, aunque últimamente por el tema de la operación he subido un vídeo por semana, a partir de la semana que viene voy a intentar ya subir dos, me encuentro un poquito mejor. Y este vídeo, el vídeo número 50, casi a las puertas del estreno de Indiana Jones. Es más, ya Indiana Jones se ha estrenado en Cannes. Haremos un vídeo sobre eso. Hay que decir que es una maravilla poder decir que tenemos 150 vídeos. Todo gracias a ustedes porque me apoyáis y yo me siento pues muy cómodo haciendo estos vídeos. Hablando de un personaje tan maravilloso como es Indiana Jones. La verdad que sobre todo eso, ¿no? Gracias a ustedes por estar ahí, gracias a ustedes por mandarme los vídeos, porque este vídeo quería hacerlo un poquito especial también, ¿no? Quería hacerlo que ustedes participaran, ¿no? Y me importa mucho, porque al final los vídeos yo siempre he dicho que los voy a hacer sí o sí. Pero al final, pues un comentario de ustedes siempre me anima más. Siempre digo, esta semana no tengo ganas, tal. Y un comentario de ustedes de repente digo yo, venga, anda, voy a hacer uno, aunque sea cortito, aunque sea de aquella manera, en plan rápido. El caso es que me encanta que podamos haber hablado de 150 cosas de Indiana Jones y las que están por venir. Porque es que al principio siempre dice uno, bueno. Hay tantas cosas de Indiana Jones para hablar de Indiana Jones. Está claro que desde luego que sí, vamos, y bueno, veis todas las figuras, veis todas las mierdas, como yo le digo que tengo de Indiana Jones, pues hay que hablarla. Seguimos con los cómics de Marvel, poquito a poco nos los vamos a leer todos y os los voy a comentar, más cómics que hay, los libros, empezaremos con más cosas de enseñar tesoros que tengo de Indiana Jones, que hace mucho tiempo que no hago un vídeo de eso, y os pongo un poquito al día de cómo va el canal también en esta presentación que se hace un poquito más larga de lo habitual. Nada, al final pues simplemente eso, agradeceros estos 150 vídeos que tenemos ya y muchas ganas de ver Indiana Jones y el Dial del Destino. A ver si hacemos, haremos algún que otro directo. Y poquito más, no me enrollo más con la introducción. De verdad, de corazón, gracias, gracias por estar ahí, por apoyar el canal. Lo de siempre, después de 2 años y pico, teniendo relativamente poquitas visitas y poquita gente, ¿no? Me da igual, porque al final es un canal para los muy cafeteros de Indiana Jones. Y como es el único que hay, pues nada, seguiremos hablando de Indiana Jones mientras haya ganas y pasión, y eso seguramente no se me quitará en mucho tiempo. Así que, como siempre, bienvenidos a Indiana Jones. Fortuna y gloria. 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 Pues bien, aventurero, como en la anterior ocasión, cuando os pregunté qué significaba Indiana Jones para ustedes, pues traje a Amar, porque tiene enchufe para que no me mandara el vídeo, pues en esta ocasión también. Claro, yo me ahorro un paso, lo siento, pero soy una privilegiada en ese sentido. He llegado aquí, plantarme y soltar lo que quiera. Claro, y bueno, entonces, Mar, ¿qué esperas de Indiana Jones y el Dial del Destino? ¿Qué esperas para bien y si tienes algún miedo de a ver qué te encuentras? Vale, a ver, en primer lugar decir que yo, a pesar de que vivo con él
Y yo entiendo que él tiene que estar... Oye, eso de que a pesar de que vive conmigo ha quedado regular, ¿no? Si termino la frase no queda tan mal. Bueno, venga. Quiero decir, y él tiene por que culpa, estar... Por culpa de que vive conmigo. Esa maldición que me ha caído en lo alto. Bueno, que eso, que como vivo con él y él tiene que estar más pendiente de todas las noticias, de sé que se ha filtrado un segundo, es que no sé qué. Yo la verdad quiero ir lo más pura posible de... Bueno, el trailer en el cine me lo han puesto, lo veo. Alguna noticia es inevitable que cuele porque está en todas partes, pero no quiero ir muy, muy condicionada por todo lo que vaya saliendo antes. E incluso a él le digo, no me lo enseñes. Si has descubierto algo nuevo, no me lo enseñes. Claro, la escena, por ejemplo, de los 6 minutos que yo vi, pues ya no la veo, ya dije, no, yo no la quiero ver. La veré bueno. En el cine y luego ya... Bueno, el caso es que con todo y con esta, la verdad es que la película pinta muy bien. Había muchas ganas desde hace tiempo... y sobre todo ganas de tener una película en plan que se cierre un ciclo. Yo sé que Indiana Jones es un personaje que da lugar a que tenga una aventura que nunca sea la última, y tú imaginas, te gustaría imaginar que podrá tener 1000 aventuras más, pero bueno, es verdad que como sabemos que la va a ser la última de Harrison Ford, con lo cual la última del Indiana Jones por excelencia que hay, aunque luego ya veremos si cuelan otro o no, dan ganas de un cierre de ciclo. Esa tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta todas las escenas de acción, el mismo que se le está poniendo, bueno, incluso personajes secundarios, tanto antiguos como nuevos, pintan muy bien. Las imágenes que hemos visto, mira que había cosas que dicen, oh, rejuvenecido, no sé qué, veremos qué hace. Y lo que se ha visto al respecto pinta muy bien, o sea que tengo muchas ganas, tengo una expectativa muy alta, espero que no jueguen en la contra. Y nada, lo que me gustaría es que fuera a la vez una película que te dé una aventura más, pero que sí... No un final en plan de que él muera o de que cualquier cosa de esta, pero sí algo que te deje como un sabor de boca de... Si se quedara aquí y pensase que él se retira, me quedaría contenta con este final. Bueno, ya veremos. A ver, ¿y algún miedo que le tengas a la peli? Yo para mí, el miedo, sobre todo... Es verdad que en La Calavera, por ejemplo, para mí fue un hándicap muy grande el que sobrecargaran tanto de imágenes digitales. Sé que en esta peli tienen que recurrir mucho a eso, sobre todo rejuvenecimiento y cosas así, pero me gustaría que las cosas que son acción, aventura, no sé qué, no sobrecargaran de cosas digitales que al final le quitan encanto a una saga tan clásica y tan ochentera como Indiana Jones. Entonces mi miedo es que no abusen de lo digital innecesariamente, que hace falta, evidentemente porque a Harrison Ford no le van a estirar la piel y poner una pinza detrás. Vale, pues ahí sí. Pero que tiene que salir que usen doble, que usen... Vale. Bueno, en fin, ya sabemos. ¿Tienes más miedo por algo de la película, digamos, que se haga al guión, a la historia, a que pueda pasar algo? El guión, o sea... y la historia, es que todas las vertientes que he escuchado, que si viaja en el tiempo, que si no viaja en el tiempo, que si no sé qué, me resultan atractivas. Entonces, vale. No tengo mucho miedo a la historia. A ver, los miedos también de siempre, pero no con respecto al cine de hoy día. Que no abusen de chistes tontos, que no cojan en momentos que son épicos y te me lo ridiculicen. Cosas de estas que en el cine de hoy día, para mí, la cagan bastante. Pero que no se dejen condicionar por eso. Que sigan más esos patrones de las anteriores películas de Indiana Jones que no del cine actual. Bueno. Ya está, que sí, más sí. O menos me estoy pidiendo 2 minutos, 3 minutos a ustedes, ella no va a hacer más que ustedes. Bueno, siento. Un poquito privilegiada tengo que ser, lo siento. Bueno, el caso es que yo al final, pues ahora veré vuestros vídeos y Mara ha dado su opinión, yo no he dado la mía al final, pero bueno, a ver, yo espero una película épica, espero que esté genial. Y le tengo solo miedo a ver cómo hacen el tema de viaje en el tiempo. O sea, así rápido y claro. Así que ya veremos lo que nos encontramos. Vamos a hacer un cortecito y vamos a ver los vídeos que nos habéis mandado. Así que muchas gracias. Ay, no, ¿y? Aquí no toca. Sí, va a decir, venga, di Fortuna y Gloria y luego te pongo en el vídeo de presentación. Pues nada, Fortuna y Gloria para todos. ¡Yo! ¡Por el marcha al motor! Pues bien, aventurero, vamos a empezar con vuestros vídeos. La verdad que, oye, he recibido 10 vídeos. Muchas gracias por vuestro esfuerzo, porque yo soy de este tipo de personas que me da mucha pereza hacer este tipo de cosas.
Así que nada, vamos a por el primero de César Camarero, que fue poner el vídeo de la figura de Jablo diciendo, oye, por favor, mandarme vídeo, pum, y tardó nada. Me lo mandó al WhatsApp porque es amigo personal y bueno, vamos allá, ¿qué dice? Bueno, Diego, pues nada, lo prometido es deuda. Y yo había quedado contigo en regalarte un dibujo en cristal, manual. Y para este programa número 150, te mando el cristal pintado antes de que lo podamos compartir en persona. Espero poder llevártelo en mano o que vengas a recogerlo. Pero bueno, aquí te lo muestro. Bueno, este es el suelo de mi habitación, mi cama. Vamos entrando al espejo. Me parece algo de indie. Y aquí 5. Tenemos lo que da la gana. El ídolo hecho con purpurina. Como puedes comprobar, brilla y tiene relieve. Y este es el espejo completo. Qué bonito. Qué vale, bonito. Con un queco de Indiana Jones para celebrar el 150 programas. Con el corazoncito. Y nada, un beso muy grande y que espero que te guste. Me gusta. Sabes que lo he hecho con todo el corazón del mundo y que le guste mucho a los seguidores de Fortuna y Gloria. Qué gran. Esto es para que se balance, Indy. Qué crack, qué bueno. Bueno, mira, un corte y bueno, eso, pues lo tengo aquí. La verdad que me encantó, me encanta la pose de Indy con las manos en la barbita, viendo el ídolo, el corazoncito me encanta. Y oye, esto son, ya hice un vídeo de cosas únicas que tengo de Indy y esto es una cosa única. Me ha encantado, César, la verdad. Lo que sí que te has pasado por el forro, el tema de qué esperas de Indiana Jones 5, pero bueno, a tomar por saco, haced lo que queráis. Bueno, vamos allá con el segundo vídeo. Este vídeo es de Alberto López, el creador del libro de Indiana Jones y el sueño de la serpiente, ya os hablé de él. Y la verdad que, oye, me mandó un vídeo. Yo nunca le pido a nadie que me mande un vídeo. Yo lo pongo en las redes sociales, en YouTube y en Instagram, y el que me lo mande, me lo manda. Pero me hace mucha ilusión que él lo mande. Así que vamos a ver qué me dice de lo que espera de Indiana Jones 5, o si me dice cómo se hace una receta de tortilla de patata, porque mirar César lo que ha hecho. Vamos a ver Alberto López. Hola Indy fans, soy Alberto López de Taller Skywalker y bueno, por mi parte, en lo referente a la quinta entrega de Indiana Jones, lo que más espero son grandes interpretaciones por parte del reparto, porque me parece que es excepcional, pero poco más puedo comentar porque no he querido ver imágenes ni trailers como hice con la cuarta entrega. Yo lo que quiero es que me sorprenda en la sala de cine, es algo que aplico a mis sagas favoritas, ¿no? A Indiana Jones, Star Wars y James Bond y alguna más. Prefiero que ir al cine y recibir allí todas las sorpresas posibles. Y luego lo que sí que espero es que no se desvíen demasiado de las temáticas habituales de las tres primeras películas, porque en la cuarta entrega pues lo que más me decepcionó es que se desvió demasiado hacia el tema de la ciencia ficción, con esos seres interdimensionales. Yo espero que no haya demasiada fantasía en ese sentido y que haya pues muchísima acción, ¿no? Que es para mí la esencia del personaje, es la aventura, la acción, que se basaba en, ya sabemos, en los seriales de Republic de los años 30 y 40 y que se olviden del contexto histórico en el que esté ambientada la historia. Yo quiero que sigan imitando esos seriales, esas aventuras, que no influya el contexto histórico en el que esté ambientada, en pocas palabras, porque lo que sí que la cuarta entrega, pues para mi gusto, pues no puede ser, ¿no? El que esté Indiana Jones relacionado con esos seres interdimensionales es principalmente lo que más me decepcionó. Era una aventura entretenida, pero esa temática pues echó bastante por tierra el producto, ¿no? Uh-huh. Por mi parte, pues un poco más ya digo, puedo comentar, porque no tengo mucha más información al respecto, no sé de qué trata, no he visto los trailers,
Entonces, sencillamente eso, ¿no? Me gusta el reparto y aún así, a pesar, digamos, del gran fracaso que fue la cuarta entrega, que para mí fue pues, suficiente, le daría en comparación con el sobresaliente que daría las tres primeras películas, pues voy con esperanza al cine de encontrarme pues otra buena película de indie. Fortuna y gloria, indie fans. Pues nada, muchas gracias, Alberto. La verdad que es uno de los que prefiere no saber nada. Yo también preferiría no saber nada, pero es que es casi imposible para tener a ustedes un poquito informados, etcétera. Pero bueno, yo estoy muy contento con lo que estoy esperando. Vamos allá con otro vídeo. No sé si lo he dicho, pero bueno, el vídeo lo he puesto, los vídeos los he puesto por orden de llegada. Ya está, ni más ni menos. Conforme me iban llegando, pues yo lo iba poniendo. Vamos allá con Abraham, que es un fiel seguidor también. Bueno, todos los que estáis aquí sois grandes o fieles seguidores, grandes sois todos. Vamos allá con Abraham. Buenas, Diego, ¿qué tal? Me alegro que ya estés recuperado más o menos y bueno, poquito a poco. Pues nada, mira, te quería dar mi opinión. Yo lo que espero de Indiana Jones 5 es que mantenga la esencia clásica de indie, que eso no se pierda nunca, aunque cambie de director. Espero que esté la mano de las historias clásicas y demás. Ya hemos visto que va a haber recordatorios y tal. Yo espero eso. La aparición de Salah espero solo que no sean 3 minutos, sino que salga algo más. Y de personajes como Marcus y demás, que ya en la de la calavera de cristal le recordaron, pues espero que hagan algo parecido con el hijo, e incluso con Marion. Yo, vamos, espero algo así. Luego, sobre todo eso, ¿sabes? Que tenga buena trama y que cierre como Dios manda, ya que va a ser la última película. Y bueno, ¿qué temo? Pues yo lo único que temo de Indiana Jones 5 es que de repente pierda esa esencia, que haya demasiado CGI, que alguna historia no sea demasiado creíble. Yo quiero que encaje en el nexo clásico que siempre hay en las aventuras de Indy, vamos. Yo defiendo la cuarta, pero entiendo que la gente, pues a lo mejor, no era lo que estábamos acostumbrados. Y nada, quitando eso, con unas ganas increíbles de verla. Pues nada, Diego, un saludo para el canal y que vaya todo muy bien, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, la verdad que muchas gracias, Abraham. Me he quedado con ganas de ver tu calavera de cristal. La tenías que haber puesto por ahí. Bueno, ya creo que me mandaste alguna foto de ella. Fue un gran artículo. Tu fondo está impresionante. También el de Alberto molaba mucho el fondo. Y bueno, pues sí, pues también de acuerdo contigo. Que sea algo más clásico. A ver, la calavera de cristal tenía ese punto tan diferente como incluso Alberto también lo decía. Pero bueno, vamos allá con el siguiente vídeo, que es Gerardo Castro. Vamos allá con el vídeo. Hola, Diego. Nada, primero darte la enhorabuena por esos 150 vídeos del canal. Me alegro de que estés bien, ya que te estés recuperando y nada. ¿Qué espero de la película? Pues una película de acción, de aventuras, de muy similar a La Arca Perdida y a La Última Cruzada. Es una película que nos va a recordar a la trilogía original, va a tener muchos guiños a esas películas y nada, y espero que y creo que van a aparecer personajes de la trilogía original, Short Round, Willie Scott. Me encantaría que apareciesen al final de la película para darle un cierre digno y una escena del atardecer como La Última Cruzada. Nada, un saludo y fortuna y gloria. Pues Gerardo, la verdad que muchas gracias. Sí, yo eso de los cameitos de la trilogía original estaría brutal. Ya digo que no lo llegaba a comentar, pero la película por lo que se ve va a durar por lo menos 20 minutos más, creo que era 2 horas y 50 o algo así. Y no se sabe si es porque se han vuelto a rodar cosas para que estén ahí ciertos personajes. Ya veremos, esperemos que sí. Vamos con otro amigo, vamos con Carlos Fabricio, que nos manda otro vídeo. Hola, Diego, bueno. Soy Carlito de Jujuy, Argentina. Y ahora te dejo Carlos, un abrazo. Opiniones de qué me gustaría y qué no sobre la nueva película. Empezamos. Vamos ya. Bueno, hasta invitado y todo, ¿eh? ¿Qué crees? A mí me gusta de este director, de James Mangold, porque la gente siempre toma Logan como referencia últimamente en los videos que veo y todo eso.
Pero hay que tomar otra película para mi referencia, que es Wolverine Inmortal. Al loro. Porque ahí Mangold pudo agarrar referencia de X-Men 3, que es una película que a la gente no le gusta. Supo agarrar cositas de Wolverine Orígenes y también de Primera Generación, que es una película que a la gente le gusta más que las otras dos anteriores. Entonces sumó eso y encima te deja abierto el paso para Días del Futuro Pasado, que es una película para mí mucho más superior, pero tenemos el nexo de Inmortal. Por eso tener este director puede unir la trilogía de Indiana Jones, que es lo que a la gente le gusta más, y la calavera, como que podría hacer un nexo directo, y ya la gente dejaría de ningunear esa película y ya sería todo un solo cuerpo. Ahora, sí, sí, es verdad, otra cosa que me gustaría ver sería un Indiana Jones más humano, más traído a la realidad, que es mucho lo que se vio en Inmortal y en Logan al mismo tiempo, que tenés un héroe más traído a la realidad, con las habilidades mermadas, en el caso de Gepardo, que en el primer caso tuvo un problema con una máquina que le disminuía el factor curativo, y en Logan ya tenés el factor curativo mermado más el adamantium que le genera el veneno. Entonces, para mí eso sería muy bueno en Indiana Jones, teniendo un Harrison Ford de 80 años. Y otra cosa que también quisiera, era lo más lógico, pieza musical de John Williams, que te traiga un recuerdo automático que diga, ah, esto es del Día del Destino. Y no es una casi copia de la calavera, que hacía muchas referencias al arca. Claro. Que creo que eso, eso también lo espero una yo. Película con identidad y más original. Sí. Ahora, lo que no me gustaría ver, pero es a mí no me gustan los finales abiertos, esos que... y se va a través del horizonte, como vimos en la última pesada, como vimos en Rambo, en la última que salió, sino que yo quisiera que le hagan un corte definitivo y que la película quede aquí. Total, si se quiere continuar la saga, podemos hacer una especie de serie como Clone Wars, como el Bad Batch o como Rebels, que vaya entre películas. Por ejemplo, entre La Última Cruzada y La Calavera de Cristal tenemos un trecho enorme para seguir explorando con una animación de ese calibre. Desde luego. O entre La Calavera y El Día del Destino, que también tenemos otro pedazo más de temporal. Así que podemos rellenar por ese lado, pero El Día del Destino yo quisiera que sea el tope final. No eso están diciendo, La Última Aventura. Un final... ya en esta época, con una estatua de él en la universidad, me parecería raro. Aunque sí, te vas a querer vender la estatua así después y nosotros vamos a querer comprar la estatua. No te lo voy a negar, pero no me gustaría un final tan así. Sino que es un corte épico como La Venganza de los Sith. O como El Retorno de Jedi, que te da la idea de final, pero sí, un final cierto. Más épico. Con la música, con el entorno final, con los colores en sí, pero no quisiera que me pongan una estatua y este personaje ya murió, ya pasó, o con las cosas de él en un museo, que es mucho que se comentaba, que estén la campera, el látigo, el sombrero, todo ahí. No me gustaría tampoco que hagan unas referencias así. Pues a mí sí. No lo digo mal. Bueno, esa es opinión mía. Al final lo que vamos a ver en la película es lo que vamos a tener todos y... nos gustará más, nos gustará menos, es lo que hay. Así que, bueno, Diego, esas son mis opiniones de las cosas que me gustaría ver. Lo que quizás no me gustaría tanto, pero lo mismo que disfruta de la película igual. Así que eso desde sería luego. La parte, Diego. ¡Qué crack! Pues, Carlos, la verdad que... Carlito, como dices tú en el vídeo... La verdad que sí. Lo que pasa es que cuando tú has comentado el tema de no me gustaría ver en un museo sus cosas, no sé qué. Oye, pues no estaría mal, pero a lo mejor poner pues ya año 90, ¿no? En el año 90, que ya Indy sí que estaría fallecido por viejo.
Hacer ese tipo de final, pues a mí sí que no me importaría. Y luego un final abierto así a la última cruzada también me gustaría. Pero claro, ¿de qué manera haces eso, ¿no? Al final, a saber, pero sobre todo me quedo con lo que has dicho. Vamos a tener una película de Indiana Jones, va a ser la que va a ser, y la vamos a disfrutar. Porque es que eso creo que no lo va a quitar nadie. Ya solo la experiencia de llegar a un Indiana Jones 5. Vamos también con un habitual, con Ricardo. Vamos a ver qué nos dice por aquí. Buenas tardes, buenas noches. Hola Diego, saludos. ¿Qué tal, Ricardo? Espero que te encuentres mejor de la operación. ¿Qué es lo que tienes ahí? Un pequeño vídeo para comentarte qué espero de la próxima película de Indiana Jones, El Dial del Destino. Te lo hago con una de mis joyas en mano, una revista del año 84 presentando la segunda película de nuestro héroe. ¿Y qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que temo y qué? Espero que sea la película definitiva sobre Indiana Jones. Aunque definitivo para mí no hay nada. Eso tiene que seguir creciendo. ¿Qué es lo que temo? Temo bastante de Disney. Ya hizo unas meteduras de pata en una de las sagas de Star Wars. Y espero, y yo creo que gracias al director que tiene, no va a ser así. Así que es lo único que puedo temer. Por lo demás, lo quito porque empiece e ir a verla, a ver si puede venir mi hija conmigo y mi mujer, sobre todo. Sería genial. Si no, pues la veré sí o sí. Eso ya. A ver. ¿Cómo me ha parecido? Nada, ante todo, un beso para Mar y tú, pues que sigas mejorando. Nada, un saludo. Muchas gracias. Y oye, Ricardo, esa revista me la tienes que mostrar, esa no la tengo yo, ¿eh? A ver, me pondré a buscarla por ahí, porque la verdad que me ha encantado. Pues Ricardo, la verdad que ese es un miedo que tenemos mucho, el tema de que se haga muy Disney, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué nos encontramos. Es verdad que tenemos que confiar en James Mangold, que es un gran cineasta, pero J. Abrams también lo era, y mira lo que hizo con La Guerra de las Galaxias, al menos para mí. Vamos con John López, a ver qué nos comenta. Otro vídeo por aquí, con música y todo. Me asusta. Me asusta que la participación de Indy sea menos, y que quieran meter mucha inclusión y que la película termine siendo una película de una chica que quiere ser Indiana Jones y no del propio Indy. Me asusta. Pues sí. Sin embargo, de antemano voy a darla unas 5 veces como para darme cuenta que todo está bien. Sí. qué gran, George. Pues sí, mira, yo por si la mosca voy a verla 5 veces, porque hay que... A ver si la primera vez no me he dado cuenta yo de que hay inclusión o no. Es un miedo que tenía... Yo ese miedo lo tenía mucho antes de ver imágenes y de ver cosas. Yo creo que Elena va a estar muy poquitas veces sola. Es la sensación que me da. O también nos han querido vender un tráiler de esa manera para que no lo comamos con patatas. Así que vamos a ver, me ha gustado mucho el vídeo, George, ha sido cortito pero intenso. No me has dicho lo que esperas de ella, lo que te gustaría, pero bueno, ha estado muy bien la... Era un crack, tío, qué bueno. Vamos allá con Impíos, a ver qué nos dice del Dial del Destino. Buenas, Diego, aquí Impíos, y bueno, ¿qué espero de Indiana Jones y el Dial del Destino? A ver, es indie. De entrada me espero algo bueno. Pero después de haber visto el teaser y los trailers, que ya he perdido la cuenta de las veces que los he visto, y habiendo visto también los 6 minutos filtrados de la persecución en tuk-tuk, me espero un peliculón. Espero mucha acción, que ya se sabe que tiene, buenas aventuras, viajes, resolución de misterios, el humor socarrón de indie, que use su látigo unas cuantas veces, algunas buenas peleas, quizá alguna escena romántica, y por Dios, que al principio salga el logo de la Paramount dando paso a una formación parecida a la montaña como en las anteriores películas.
y una escena con la silueta de la sombra de Indy con el sombrero puesto o poniéndoselo. Y nada, eso es lo que yo espero de El Dial del Destino. Un saludo, aventureros y aventureras. Para ti, Diego, un abrazaco y fortuna y gloria. Joder, impío. Qué crack. Joder, es que mira, para un vídeo así tan cortito que te pongas a editarlo y todo, de verdad, de corazón, muchas gracias. Pedazo de camiseta, el fondo espectacular con todas las pelis. Y yo siempre he dicho que quiero verlas 10 veces, a ver cómo lo planteo para intentar juntarnos a algunos del canal, aunque seamos 3 o 4. Porque hay muchas ganas de indie, hay muchas ganas de indie. Impresionante, pío. A tus pies. Abrazaco, como dices tú, y genial. Mil gracias, mil gracias. Vamos allá con Sergio, que nos comenta de Indiana Jones y El Dial del Destino. ¿Qué espero de Indiana Jones 5? Pues bueno, la verdad es que cuando hablo de indie, lo único que me viene a la mente son aventuras y más aventuras. Es un personaje que, a ver, que acompañarme me ha acompañado toda la vida, que no ha querido ser arqueólogo, ¿no? Ir a esas selvas, ¿no? A descubrir el dorado, descubrir montones de tesoros, ¿no? Que están perdidos, pelear contra nazis, malos. No sé, Indy tiene algo que no, que otro héroe de cine no tiene, ¿no? Y ese factor aventura que supieron muy bien transmitir tanto George Lucas y Spielberg, ¿vale? Y por supuesto, ¿no? El carisma de Harrison Ford, eso es inquebrantable y eso no se puede discutir. Pero yo, para mí, ¿qué espero de esta quinta película? Yo quiero que vuelvan a lo que eran esas tres películas originales, ¿vale? Porque la cuarta, yo soy de esos que piensan que no existió, pero creo que vuelva esa magia que se perdió con esa cuarta, porque había factores en esa película que no la hacían merecedora del legado, ¿no? Pues se puede decir, que esto es sobre gustos y colores, ¿no? Pero bueno, yo te digo que la cuarta que me gusta, pero no pasa nada. De esta quinta quiero volver a sentirme un niño, eso sobre todo. Porque aún recuerdo cuando en la comunión me regalaron un montón de cera de colores de indie. Era, fue mi primer regalo de indie y quiero eso, quiero que vuelva la magia. La cera de Indiana Jones. Nunca lo había escuchado. Bueno, Sergio también es amigo personal y la verdad que, oye, es genial, genial que me mandes el vídeo. Muchas gracias. Apurado, apurado, porque me lo mandaste a última hora, casi de los últimos. Pero bueno, vamos ya con el último vídeo, con Oscar de Indiana Jones Suramérica. Lo siento, Oscar, que ha sido el último, o sea, pero no por último eres el menos importante, pues soy todo igual de importante, así que bien. Vamos allá con Oscar, Indiana Jones Suramérica. Hola, hola. Es que vamos que mi nombre es Oscar que... Lagos. Soy de acá de Chile, del grupo Indiana Jones South America. Lo pueden encontrar ahí en Instagram y en Facebook. Y a petición ahí de mi amigo Diego Jarillo, de su canal Fortuna y Gloria, hizo una pregunta sencilla, pero que uno fan le cala bien profundo, que es cuáles son las expectativas que uno tiene con la nueva película de Indiana Jones 5. Son bien altas, esa es la verdad. Bien alta, el equipo casi completo es distinto, a excepción de Harrison Ford y John Rhys-Davies. Pero sabemos que la tarea de James Mangold era titánica, pero creo que la va a cumplir con creces. Yo creo que vamos a ver una película llena de acción, llena de momentos emotivos, personajes que queríamos ver quizás en la cuarta película y ahora recién lo vamos a poder disfrutar, pero yo creo que nos va a sorprender el tema de la nueva tecnología que va a usar, ver a un indie joven, un indie que está en su mejor momento, podríamos decir,
pero con toda la tecnología de hoy, y luego lo vemos a la edad como más actual del personaje y sigue con la misma fuerza, actividad, energía, y el personaje que nos gusta a todos nosotros. O sea, ¿qué más podemos pedir? Así que yo creo que nos va a sorprender, nos va a gustar harto. Así que desde ya la invitación es que sigan viendo el canal Fortuna y Gloria para ver todas las novedades, noticias y todo. Y ahí me digo felicitaciones usted, por toda la semana estar subiendo ahí material. Se agradece el trabajo. Y esperemos vernos en el cine y disfrutar. Y después que termine la película, comentarla, disfrutarla, sí, ir con la familia. Y quizás que pueda ir con traje, que lo haga, con un sombrero, con todo. Así que eso, yo creo que nos va a llenar acá de verdad. Y espero lo mejor para la película y que salgan más proyectos de Indiana Jones, ahora que va a estar en la plataforma Disney Plus. Y que esto no se acabe nunca, que sea por generación en generación. Así que eso, fortuna y gloria para todos. Qué crack. La verdad que Oscar, a ver, Oscar es que es muy apañado, es muy buena gente y dice, si quieres saber cosas de Indiana Jones, pues visita el canal Fortuna y Gloria. Sí, pero si quieres estar en la actualidad, pues Indiana Jones Sudamérica, la verdad que en Instagram está al día, porque a mí me mandan algo de Indiana Jones y yo es que no lo subo porque sé que lo va a subir él. Y cuando quiero saber algo, voy a su Instagram. Bueno, aventurero, la verdad que hasta aquí el vídeo. Muchas gracias por implicaros, muchas gracias por el esfuerzo de mandar el vídeo. Ya digo que si yo estuviera al otro lado, me costaría trabajo mandar el vídeo, porque soy muy huevón para estas cosas. Pero, oye, lo dicho de corazón. Like para quien dice balance, comentadme lo que queráis y como siempre os deseo a todos fortuna y gloria. 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 Fortuna y gloria.